al tratar de llevar una vida sana, apegados a las reglas de la madre naturaleza, muchos hemos empezado a revalorizar el papel de las plantas medicinales, de la sabiduría que nos han legado los antiguos chamanes que se dedicaban a estudiar las propiedades de cada elemento de la naturaleza en busca de las medicinas para nuestros males, y entre ellas encontramos a la damiana. La damiana pertenece al género de plantas turnera, de las cuales existen 57 especies. Dentro de la medicina tradicional se utilizan tres con usos similares y características variadas. Por ejemplo, la damiana de California, de nombre científico turnera difusa, es un arbusto que crece silvestre en las regiones subtropicales del continente. México, Baja California, Texas, Antillas, Bolivia, Brasil y algunas zonas de la Argentina, extendiéndose incluso hasta el continente africano, Namibia. Especialmente en Brasil, México, Inglaterra y Alemania usan la damiana de California en forma de té para mejorar la función sexual. En los varones limpia la próstata y combate problemas de eyaculación precoz. Actúa de manera superlativa en la falta de deseo y el desinterés sexual en ambos sexos, lo que la hace muy útil en ciertas mujeres con tendencia a la aversión sexual. En ellas, su efecto afrodisíaco es rápido, potente y seguro. La damiana de California ayuda a disolver las mucosidades que congestionan los conductos respiratorios. Las expulsa para limpiar estas vías y permitir la libre respiración. La damiana de California, ingerida regularmente, puede detener el desarrollo de la amaurosis, una especie de ceguera que se produce gradualmente a causa de lesión en la retina o en el nervio óptico, principalmente en la gente que fuma tabaco en exceso. La damiana de California es de ayuda para la inflamación de los riñones, de la vejiga, la inflamación de los testículos con tendencia a la atrofia testicular, disminuye la incontinencia nocturna, la espermatorrea y el flujo vaginal blanco. Además, se usa en dolores después del parto. La damiana de California ayuda a promover la fertilidad y a fortificar el útero, así como para estimular el apetito y reforzar la sangre. Se tiene registro de su uso contra los mareos y pérdida del equilibrio. La damiana más nombrada y apreciada es la de California. Sin embargo, la calidad de la planta depende mucho de la estación en que se colecta. Por ejemplo, la calidad de la damiana de San Luis es excelente cuando se recolecta después de las lluvias de verano. La damiana de San Luis comparte las mismas propiedades que la de California. También es afrodisíaca. Sin embargo, el uso más común de la damiana de San Luis es que nos ayuda a romper cálculos renales. La diferencia física que tiene con la de California es que sus hojas son ligeramente más grandes.